suerte. No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Tardes, bienvenidos a Día a Día, en su temporada número 14. Con este timbre está comenzando el recreo en tu día para que pases una hora y media un poco más agradable que el resto de la jornada común y aburrida. Como dicen ahí, la hora y media más feliz de tu día. Y también la hora y media más feliz de nuestros días. ¿Cómo le va, Jesús? Muy bien, Fito. Yo siempre creo que vos tenés como esas cositas de los tocadiscos de antes que podían pasar de 35 a 45. Una perilla. Una perillita y el disco se aceleraba. Porque es como veníamos conversando normal y el tipo toca el timbre y te tira 35 palabras en un toquecito. Feliz de la vida, Fito. Llegamos por fin al día al viernes. Viernes. Por fin viernes. Literalmente. Qué placer. Viernes, que estoy preparando comidita bien de viernes, o sea. A ver. Los viernes son para comer cosas con las manos y en general de, bueno, descalzarse y de dejar los pies para arriba. Para ojalá que esté mirando a mi madre el programa porque le pedí empanadas para hoy. Bueno, hoy voy a hacer empanadas fritas, así que seguramente, si no llega la mamá de Fito, yo hoy un par por lo menos te mando con Fito para que las pruebes. No precisa. Vamos a hacer empanadas fritas de carne cortada a cuchillo. No es lo mismo que carne picada. Pero viste que los lugares chetos están las empanadas. Empanadas y las de carne cortada a cuchillo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer unas empanadas de cebollitas de verdeo, choclo y solomillo. Ya tengo por acá hecha la masa de las empanadas, que la hice ahora hace un ratito, que la hice con gustito a ajo, y las vamos a hacer fritas. O sea, todo lo que está políticamente mal, no indicado, lo vamos a hacer nosotros. Escuchá, ¿y la carne cortada? La voy a cortar. ¿Qué la cortás? ¿En tiritas o en cuadraditos? La voy a cortar como en cuadraditos chiquititos, así, pero quiero que se vea. Que se note que está la carne ahí. Y que es cortada a cuchillo, que no es como carnecita picada. Qué cómodo, lo mismo la cebollita verde y demás. Y, la gracia es que queden jugositas adentro de las empanadas, que uno muerda esa empanada de carne y sea jugoso. Muy bien. Con masa frita, porque no estamos para andarnos cuidando con el horno, entonces vamos a hacer fritura. Muy bien. ¿Cómo está su dedo? ¿Lo veo sin venda o veo muy mal? Muy bien, hoy está sin venda, está ahí. No está para mostrarlo en cámara porque no se ve del todo bien, pero ya está bien y parece que el martes me dan el alta del dedo. Sí. O sea que tú estás internado, como quien dice, no estás de alta. El dedo no está de alta, la mano izquierda la tengo clausurada de alguna manera. Bien. Pero sí, ya viene bastante bien. Aprovecho esta oportunidad que estoy dialogando con usted para contarle a la gente que a Jesús no le gustan los regalos, no le regalen nada. No le regalen nada porque se olvida de los regalos, los deja tirados por ahí, todos los regalos. Volví a dejar ayer en el piso del auto lo que... Lo que le regalo lo deja tirado en el auto. Dos días consecutivos, el día anterior me regaló un paté de berenjena, que ya encontró otro destinatario. Destino. Y ayer dejé, seguramente en el piso de tu auto, una tortita que tenía la cara del programa. Fito, lo que pasa es que charla va, charla viene. Yo te digo la verdad, loco, Todavía se metió en una reunión, ni se despidió de mí. La mujer sí, él no, nada. Chao, andate. Está colgado en tu perche. Muchas gracias. Tu regalo. Fue una reunión álgida después que tú te fuiste. Sí, me imagino. Yo les quiero contar que nuestras redes sociales, que son tres, o sea, Twitter, Instagram y Facebook, todas de Meta, y son todas iguales para nosotros, es arroba, Día a Día, BTV, porque nosotros tenemos un convenio con Meta, entonces todo igual, el arroba. Y si no, se pueden comunicar por nuestro WhatsApp en este momento, en este instante, a las 16:36 minutos. Nuestro WhatsApp que es el 091-400-333. Viste que hablo rápido, pero también me vienen como así baches, pausas. Tienes capacidad de... según mi hija, obviamente, modular. Habla mucho mejor que yo porque modulas. Me dice, vos, papá, hay veces no se te entiende. Porque no movés la boca. Literalmente. Hay que mover la boca cuando uno habla. Pero vos haces como tac, 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 tac. Exacto. Y además me encanta porque tuve varios personajes que hablaban rapidísimo y es divertidísimo. ¿Sí? ¿Se entrena? Claro. Todo se entrena. Me gusta, es un buen ejercicio ese. Nada es imposible. A mí siempre me decían que yo pensaba más rápido de lo que hablar. Ahora me dijiste que en realidad soy torpe para hablar, que no es lo mismo, pero bueno, son cosas bien diferentes. Tú tenés lo mismo que yo, tenés problemas eléctricos de comunicación neuronal. Exacto. Es lo mismo que yo, amigo, ya no te preocupes. Antes de decirle la cifra del día, porque creo que amerita, porque ha llenado tinta y tinta. Cuando dicen literalmente ríos de tinta, se acabó el proceso Tavares. Sí, señor. ¿En serio? La gente que estaba de acuerdo con Tavares estará de luto. La gente que estaba en contra de Tavares estará festejando. Porque no sé quién viene. ¿Ya hay alguien en el lugar? No hay nadie. Vamos a ir sin entrenador. Sí, en este momento estamos acéfalos.
de entrenador. Chao. Pero chao Tavares. Chao Tavares. Creo que la soberbia le jugó en contra. Su última frase. En la última frase que dijo, ¿quién me va a pedir a mí la renuncia? Eso es. En este país es como pedir que te saquen. Todos los que tienen poder quedaron como largando fuego por la guerra. Así que chao el proceso Tavares. Lo peor de todo es que en realidad, por lo que pasó en los últimos partidos, básicamente, se va a juzgar todo el proceso. Hubiera estado lindo que se le hubiera despedido lindo. Que hubiera sido, o sea, que no se terminara yendo de esta manera. 15 años de Tavares. Es que lo que pasa, que capaz que ya se tenía que haber ido. Yo no entiendo nada de fútbol, estoy cabreando. Un beso a Tavares. Ese señor mayor. Un señor mayor, de que le robaron a nuestras empleadas. Exacto, yo me acuerdo de la tarjeta y la empleada. Fíjate, de joder. Pobre hombre. Además está viejito, está viejito. La hija está divina, la vi el otro día. Literalmente así. Es divina. ¿La conoces? Sí, sí, sí. Ay, es divina. Les voy a contar ahora sí. Luego de este titular súper, que era el titular del día. Además fue hace un ratito, parece. Sí, 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 es una noticia en caliente, estás comentando. O sea, le ganaste a todos los noticieros en este momento. ¿Caliente? Y sí, porque los noticieros son a las 7. Por eso te digo, entonces le acabas de ganar la movida a todos. ¡Tomá, pavón, noticiero de BTV! No, porque no me voy a meter con los otros. No, no, pero ahora sale el tuit tuyo, esto, todo lo de acá, y es que primicia dada por Fito Gali. Ay, cállate, a nadie le importa las primicias. Según el Estado, en el día de ayer, te cuento que se realizaron 10.124 test y se registraron 178, menos 3 casos positivos, menos que el día anterior. Pero fallecieron 5 personas con resultado positivo de COVID, mucho más del doble de lo anterior. Iríamos 6.110. 1.964 personas, ahí bajamos con respecto al día de ayer, serían quienes estarían cursando la enfermedad, y 16, también bajamos, estarían en cuidados críticos, o sea, CTI más cuidados intermedios, más cuarentena posterior al CTI, y como verán, todos nuestros departamentos tienen coronavirus. Acá no estamos discriminando a nadie, pero siguen los peochitos, seguimos siendo los mismos, ¿eh? Sí, Colonia, abajo. Montevideo, Maldonado, Rocha y Durazno. Esos son los perocitos de la clase. Mirá. Excepto pero, San José, toda la franja abajo, San José, una república aparte ahí. Sí, porque era República de San José. Por eso mismo, me acuerdo que el finado Mar siempre decía eso. Y se ve que no va mucha gente para ahí. La gente pasa por San José. Pasa por San José. Pasa, pero van para el otro lado. Pero sí, tenés razón, todo acá abajo y Durazno sumado ahí en el medio. Habrá muchos duraznenses que fueron a alguno de los eventos donde nos contagiamos todos nosotros. Porque evidentemente la culpa va a ser de algún evento. Le tengo que mandar un beso también a Paola Alves, del Complejo América, que nos ve todos los santos días y torturó a su hijo o su sobrino, no me acuerdo, para que le mandara saludos. ¿Cómo torturó? Bueno, no, se lo repitió varias veces. Mandale saludos, mandale saludos, mandale saludos, mandale saludos, mandale saludos. Así que Paola Alves, te mando un beso intenso desde aquí. Y que suelda al niño. Exacto. Por el otro lado, les cuento que para las próximas votaciones que tendríamos el año que viene por el tema de los 130 y pico de artículos de la LUC, el tema ahí es a favor o en contra, y todos los votos en blanco se ponen como que estuvieran a favor de que se mantenga la ley, los 135 artículos. O sea, el único que, digamos, podría ser neutral y que no afecta en nada es el voto anulado. Pero todos los demás, todos los votos válidos se cuentan. Y para la... O sea, para si votan sí, tendría que superar la mitad más uno de los demás. Que los demás pueden ser los que voten en contra de derogar esos artículos, más los que votan en blanco. No del electorado, o sea, son de los votos participantes en el referéndum. De los votos válidos, sufragados, correctamente. No, pero está bueno saberlo porque si te interesa... Que votar para que queden los artículos, tenés que ser en blanco o votar para que queden los artículos. Y si no querés que queden esos artículos, tenés que votar sí. Por el otro lado, sí. ¿Te acordás? El alcalde de Dolores. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! El alcalde de Dolores. El alcalde de Dolores fue procesado y marchó preso por un acoso cibernético, como quien dice, por las redes. A unos chicos de una familia a las cuales él ayudaba y les pagaba los gastos de estudio y diversos gastos a estos chicos, y bueno, y fue denunciado, fue preso y ahora salió
iba a asumir su cargo de alcalde, obviamente, como corresponde su cargo. Pero renunció por las presiones que le metieron incluso sus propios correligionarios, amenazándolo de que iban a ser un juicio político y todas esas cosas. Así que O sea, pasó de la filantropía a ser un acosador, de ayudar a otros con eso que él tenía. Pasó de ayudar. Exacto. O sea, ojo. Señora, papá, mamá. Cuando la limosna es grande. Hasta el santo desconfía, mi amigo. Ayudar para ayudarse. Eso no es. Yo lo incluiría dentro de retribución, pero la justicia no. Era lo mismo que estaba pasando con el cura famoso de Minas. Le pedía fotos por internet al chico. También hablando de esto, porque ¿te acuerdas que ayer comentamos que era el segundo cambio de la jefatura de policía? Bueno, no, me quedé corto. Es el octavo cambio. Ya hubo 8 cambios de jefe de policía en las 19 jefaturas que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea que hay 11 que han quedado fijos. ¿Qué complicación hay con una de ellas hoy en día? Mucha. Uruguay, esto es grave. ¿Ustedes se acuerdan por qué no aumentó el combustible? Porque vendimos energía a Brasil. Y ese negocio dejó plata que resumía... Bien. Uruguay dejó de vender energía a Brasil. ¡Ay! Sí. No, era cara. Optaron por otra más barata. Así que... Adiós a la ganancia de ANCAP. Digo, porque el presidente dijo que seguían bien los números y que eso significaba que no iba a haber aumento en diciembre, pero agarrate mariposa. Porque además la OPP le pidió a la UTE, esto no lo entendí un jabraca, ya lo voy a estudiar en algún momento, $116 millones por un año a la UTE. O sea, esto viene... ¿Pero es como un préstamo? Yo qué sé, porque no entendí. Yo no sé que la plata siempre iba a rentas generales y de ahí se pedían para diferentes entes, no que había como préstamo. No, la OPP le pidió que volcara a rentas generales $116 millones. ¿Era alguna deuda que tenía con el Estado? No sé. En fin. Estos partidos que vamos a tener acá, que nos van a dejar $30 millones con los extranjeros, que revoluciona la ciudad de Montevideo y aledañas, la intendencia va a poner un transporte especial para esos días, con horarios especiales, recorridos especiales y paradas distintas, porque hay mucha zona que va a estar vallada. O sea, informate, porque es una hoja entera del diario que marca todos los cambios de recorridos que va a haber, los cuales yo no podía anotar todos para leérselos acá, porque hemos estado como 45, 50 minutos leyendo los recorridos de los... No. Ahí están. Ustedes búsquenlo en la web de la Intendencia o de CUTSA o de algo, búsquenlo, porque hay muchos cambios y muchísimas líneas. No sabía que tantas líneas pasaban por ahí cerca del estadio. Pero bueno, y sí, va a tener un horario especial también. Por eso, si ves aparte que no pasa el bondi en más de media hora o 40 minutos... Estás en una parada que no es la indicada. Sabelo. Yo te conté lo que me gustaba hacer a mí, ¿no? No, a ver... La primera vez que tenía auto y andaba chivirando por la calle haciendo tonterías, pasaba por las paradas y que estaba la gente tarde, en la madrugada, esperando, y yo le gritaba, ¡ay, paro de transporte! ¡Ay, paro de transporte! Mentira. Sí, soy muy malo, ya lo sé, pero yo me divertía mucho. Con respecto igual a lo que comentaste esto de la gente, mi barrio, yo vivo en la zona de Punta Garretas, hoy era increíble ver cantidad de gente, en especial brasilera, obviamente, y muchas mujeres brasileras como con su apariencia de zapatones altos, pantalones blancos, mucho maquillaje a las 9 de la mañana. O sea, no, veías caminar y decías, está, es turista y es brasilera seguramente. Es verdad, porque estuve por ahí, por la zona del shopping, trabajando con mis cuadrillas de ruinas. Me voy para el Parlamento. Ah, no, primero Ricardo Pérez Manrique, ¿se acuerdan? Fue presidente de la Suprema Corte. Va a presidir es un cogote mayor, ¿eh? Va a presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obvio. Sí. Lo votaron y va a ser el que la preside. Pero en el Parlamento también, ¿se acuerdan que ayer dijimos que hubo un quilombete entre Bianchi y Charles Carrera, verdad? Sí, hoy la vi a Bianchi peleándose con una chica de fútbol igual. Ah, también. Sí, por un videito que había. Ay, también ella se pelea con todo, es peleadora. Entonces, bueno, como yo tengo un compromiso con ustedes, ¿a dónde fui yo? A las actas. A ver verdaderamente la pelea, cuál había sido. Leí toda la pelea. Pero
los periodistas son de pavor, porque dentro de esa misma comisión hubo otra cosa mucho más exótica que la pelea que tuvo cuando entraron familiares de desaparecidos, porque en realidad también ese era el problema, que eran familiares desaparecidos. Pero antes hubo otro quilombete, porque Bianchi dijo que se controlen las delegaciones. ¿Por qué? Porque usaron el término Maya Oro. No lo pueden usar, quiero que lo sepan. ¿Ah, no? Ese término es del presidente. Y no le quede duda que voy a reaccionar para el que la use. Yo no la usé, Bianchi. Por la Yo duda. Estoy contando la anécdota. Con las dudas te digo, no la usé. No toré. Ahora entienden por qué yo digo siempre, no sea nabo, mijito. Para que Mujica no me haga lo mismo y me haga un escándalo. Así que ya saben, el Maya Oro no lo pueden usar a no ser que estén citando las palabras del presidente, porque así lo estipuló. Habría que ir a la marca y registros a ver si lo tiene registrado. Capaz que lo tiene registrado. ¿Tú qué lees eso? En lo que hace el señor ese que va anotando todo, ¿ponen también las malas palabras cuando se las dicen? O sea, ¿quedan o hacen omisión y puntito suspensivo como hacían en otra época? No, las ponen. ¿Sí? Las ponen, en sí. Otra época ponían sí. La P, tres puntitos y un paréntesis. No, las ponen. Lo que pasa es que no dicen muchas malas palabras en las puteadas, pero... pero eso, están a la... Miren que yo no fue por el señor Fuentes. Entré a la web no, y la busqué, ahí, por eso. Por la fecha y todo. Pero también les voy a decir del Parlamento, porque una conferencia de prensa que nos comunicaron algo muy lindo, mi amiga Beatriz Argimón, junto con la Presidenta Nacional de Desarrollo, Carmen Sánchez, y presentaron el Espacio Emprendedor. ¿Qué es esto del Espacio Emprendedor? Es una feria de emprendedores, de emprendimientos, que se va a realizar en conmemoración del Día Nacional de la Cultura Emprendedora, que se celebra el tercer jueves de noviembre, data, pero no importa, nosotros lo vamos a hacer el sábado 20, de hecho en Uruguay, el sábado 20 de noviembre, el mañana, hoy es 19, sí, mañana 20, en la explanada del Palacio Legislativo, me encanta que lo usemos para algo, más de 50 stands va a haber para recorrer con todo, alimentos, bebidas, cosas infantiles, diseño, decoración, muebles, salud, belleza, masajes, esoterapia, todo lo que quieras. Otro golfito agrega los masajes en todos los servicios. Los masajes lo anoto en todo. Siempre. Y mucho más. Pero bueno, nada, es una buena oportunidad. Primero que nada para darle visibilidad a los emprendedores y segundo que nada para que vos puedas acceder a esos productos que a veces no es fácil acceder. Con respecto a las fechas, te lo tiro quiere? Para ver si averiguaste algo a o ver. Si lo averiguamos. ¿Qué es lo que se está hablando? A ver si se cambia el primero de mayo de día, que hay una discusión. ¿El primero hoy, de? El primero de mayo cae un día X y parece que algún parlamentario, ¿por qué día cae el primero de mayo? Planteó de correrlo o para el lunes o para el viernes más sí, cercano. Sí, está bien, ya que no respetamos nada. O sea, correríamos también el Uruguay sí, el primero de mayo. Ya votamos que se venda alcohol el del día anterior a las elecciones. Ese stock dio igual. Eso es histórico. O sea, histórico que en este sea el único país del mundo donde se está planteando correr esa festividad o ese día de conmemoración. Es verdad. Ayer, ya nos vamos, señor director, no se preocupe, pero ayer te conté el nombre de la reina Isabel, ¿verdad? Sí. No sé qué, María. Te terminaron tres María. Nombres tenía. Tres nombres, bueno. Pero ahora tengo el cargo. ¡Apa! El título. Ya, tenía. El título es Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios, reina jefa de la Mancomunidad Defensora de la Fe. ¡Chau! Si tengo que decirle todo ese nombre a la reina cuando me perdí, me tengo que llevar un trencito para decirle todo ese nombre. Repito, Isabel II, por la gracia de Dios del Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios, reina jefa de la Mancomunidad Defensora de la Fe. Lo bueno es que no tiene apellido, pero tiene un título después de los tres nombres que ni se sabe. De la chaucha. Y sabés que a ella le gustan mucho los perros corgis, es la raza corgis. La marca, vamos a decir. Sí. Pero ha tenido 30 en su vida, porque ya supera la vida de un perro, obviamente. Sí, que va entre 15 y 16 años. Supera. O sea... ¡Ay, colorida! Ay, te supera la vida de todos, hasta la de Mirta Legrama supera. 18 años le regalaron el corgis este, y ha tenido 30 perros de la marca, que dice que, porque la sangre real es la sangre real, todos tienen la sangre de... Ese que le regalaron a los 18 años. ¿Será como la diva argentina que al mismo perro que iba falleciendo le ponía el mismo nombre? Exacta, no es el mismo nombre, pero por lo menos no variaba de perro. Segundo, tercero sería. Te cuento por otro lado también la reina en lo que va de su vida, de su vida de reina, ha mandado más de 100.000 telegramas
a súbditos que cumplen 100 años. ¿Viste? Por hay eso... Hay mucha gente, entonces. Hay mucha gente en estos años que ha cumplido 100 claro. años. 100.000 telegramas de felicitaciones. Después, la cartera, te traje. La cartera que más le gusta, que prefiere, es la Traviata de charol negro. Y es barata. ¿Cuánto? $2.000. Dentro de todo es más barata que el paragüita de la cabeza. Es esa. La de charol. Es esa, con un brillante ahí, pero a veces se lo ponen, a veces no. ¿Y sabes qué? Que yo necesitaría, pero igual es algo que te quita uno de los... No placeres, pero una de las sensaciones que uno tiene en la vida, que es ablandar los zapatos. La reina no ablanda zapatos, mi amor. Tiene una vestuarista que ablanda los zapatos para la reina. O sea, una mujer que camina para ella con sus claro. zapatos hasta que quedan blanditos. Sí, supongo que le pondrá algo en la suela para no ensuciar la suela. Pero usa zapatos usados. Yo pensé nunca lo mismo. Tuvo un par de zapatos nuevos. Pobre reina. ¿Viste? Nunca una ampolla por... ¿Quién no ha tenido una ampolla por un zapato nuevo? El Juanete. Algo, algo. Después lo otro que... ¡Ah! Esta de los tuyos. A ver. Todos los días antes del almuerzo, y voy a decirlo como está escrito porque para mí significa muchas cosas, recibe su primer cóctel del día. Buenísimo. Así está escrito. Qué buenísimo. Quiere decir que el primer cóctel del día antes del almuerzo, o sea que hay muchos más durante el día, eso sí me gustaría de ser reina. Y es ginebra con un vino dulce, limón y mucho hielo. Apa, pero o sea, arranca fuerte arranca, la reina. ¡Pimba! Una ginebrita en la mañana. Y ahí almuerza y después seguirá chupando, ¿no? Un aperitivo igual. No sé. ¿Cómo seguirá chupando? Como la reina. Seguirá chupando. Sí. ¡Es reina! Pues, tomando cócteles, bebiendo cócteles. Bebiendo cócteles. Muy bien. Fito, ahora. Sir Fito Gali. Sir Marcelo Gali. Sir Marcelo Gali. Ahora sí les voy a volver a decir lo mismo porque le quedan horas. Horas. Ya les dijimos, la falta de dientes es un problema de salud vocal. Pero si estás incómodo con las prótesis que tenés, con la dentadura que te pones y te sacás, y soñás con cambiarla por dientes fijos, o sea, como volver al pasado, esta es tu oportunidad. Desde el lunes 15.